Tantas veces oímos hablar de Tomás el Incrédulo. He escuchado tantos sermones sobre Tomás el Incrédulo que desearía que los predicadores dejaran de hablar de Tomás el Incrédulo. Usted dice, ¿por qué, hermano Cerulo? Porque le tengo noticias. Tomás no fue el único discípulo que dudó la resurrección. Permítame decirle algo. No había siquiera un... ¿Me escuchan? No había siquiera un discípulo, no había siquiera un seguidor de Jesús que podamos encontrar registrado en esta Biblia, ni uno, hombre o mujer, ni uno, incluyendo, ahora, por favor, no se enojen conmigo, ustedes que miran a María con una tremenda reverencia y adoración, ni siquiera la madre de Jesús. Nadie creyó en la resurrección. Por cierto, la mayoría de ellos ni siquiera entendía. Y si hubo algunos que sí entendían, no se nos da a conocer en la Biblia. Pero la mayoría de ellos ni siquiera tenían idea de lo que sucedía mientras que Jesús moría en la cruz. Usted dice, hermano Cerulo, esa es una declaración tremenda. Vayamos a la palabra de Dios para poder poner en perspectiva esto y recibir entendimiento. Hay muchos capítulos sobre la resurrección, pero usaré el relato en Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, tres mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, quiero hacerles una pregunta muy simple. ¿Creían estas tres mujeres en la resurrección? ¿Creían? ¿Cómo saben que no creían? Habían ido a ungir un cuerpo muerto. Esperaban encontrar a Jesús en la tumba y ellos decían, cuando lleguemos a la tumba, ¿de qué forma vamos a poder remover la piedra para entrar ahí y ungir el cuerpo muerto? Ellos no creyeron ni comprendieron, ni siquiera tenían la más mínima sospecha de que estaría resucitado. Y cuando llegaron ahí, miraron y vieron removida la piedra porque era muy grande. Y entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, un ángel, un ser angelical, y estaba cubierto de una larga ropa blanca, y ellos se espantaron. Y el ángel les dijo,
no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ahora, este ser angelical en esta tumba les dio a María Magdalena, María la madre de Santiago y a Salomé un mensaje. Eso es lo que dijo el ángel. Después de decir, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Luego dijo el ángel, id, decid a sus discípulos y a Pedro. Creo que agregó y a Pedro debido a que Pedro le había negado al Señor y se habrá estado sintiendo un poco gris. Id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ahora capten esto, como os dijo a vosotros. Ahora, ¿me pueden explicar, en primer lugar, qué hacían ellas en la tumba si antes de que el Señor muriera, Él no solo había dicho que resucitaría, sino me encontraré con ustedes en cierto lugar? No, el Señor dijo, me encontraré con ustedes en Galilea cuando resucite. No estaré en Jerusalén, estaré en Galilea. Vayan allá. Ahora, no sé lo que está sucediendo en su espíritu o cómo responderían, pero les diré lo que hicieron estas tres mujeres. Se fueron y huyeron del sepulcro y temblaron y se asombraron y no dijeron nada a nadie porque ellos tenían miedo. Ahora, ¿qué harían si fueran a la tumba, descubrieran la piedra removida, el sudario doblado, el lugar donde le habían puesto vacío y un ángel ahí que les hablaba un mensaje? ¿Cómo podrían fallar con tanta evidencia? No le dijeron nada a nadie. Ahora sé lo que muchos diríamos. Gloria a Dios, hermano Cerulo, yo correría por la calle y saltaría y gritaría de gozo. ¿Lo haría? Avancemos un poco más. Cuando Jesús resucitó temprano, el primer día de la semana, se apareció primero ahora a María Magdalena, de quien había echado a 7 demonios. Ahora, ella salió y se lo dijo a todos los llorones y lamentadores. Ya saben, los que le seguían y decían, ¡oh, Él es tan maravilloso! Luego, cuando llegan las dificultades, hermano, no los encuentra. ¿A dónde se han ido? Ahora, la Biblia dice que cuando oyeron que Jesús vivía y que había sido visto por María Magdalena, ¿qué dice la Escritura? 3 palabras, no lo creyeron.
¿Ya les basta? Muy bien, avancemos un poco más. Después hablamos de la resurrección. Hablamos de estos grandes héroes de la fe. Hablamos de estos grandes hombres de Dios que miramos en la Biblia y decimos, oh, si solo pudiera ser como ellos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ahora, primero aparece a María Magdalena. Ella sale, bueno, primero el ángel se aparece a estas tres mujeres. Ellas tienen miedo y no dicen nada. Luego Jesús se aparece a María. Ella sale y le dice a los amigos íntimos de Jesús, a los que llorarían y se lamentarían con él. Y cuando les dice, el maestro ha resucitado, ¿se acuerdan lo que nos dijo? Que resucitaría, pues lo he visto. Y la Biblia dice que no lo creyeron. Ahora, Jesús aparece en otra forma a dos más de ellos mientras van de camino hacia el campo, y ellos salieron y lo hicieron saber a los otros. Esta palabra otros se refiere a todos los demás. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a las mujeres que reciben el mensaje del ángel. Tenemos a sus amigos íntimos que reciben el mensaje de María Magdalena. Tenemos a todos los demás ahora. Todos los demás discípulos, los demás apóstoles, todos los demás que reciben el mensaje de estos dos hombres a los que Jesús mismo se apareció, para que ellos salieran y se lo dijeron a los otros. Y escuchen ahora lo que dice el versículo 13, y ni aún ellos creyeron. Ahora, usted dígame, ¿qué tiene Jesús? Después de 3 años y medio de ministerio, después de caminar con estos hombres y vivir ellos con él y comer con él y ver ellos sus milagros. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, los vientos y las olas se detienen, los muertos resucitan. ¿Qué es lo que tiene? Nada menos que un montón de seguidores y discípulos insípidos, confundidos, temerosos, incrédulos, cobardes, derrotados, que aún después de que alguien les lleva el mensaje, hemos visto al ángel, hemos escuchado su voz, hemos visto al Señor resucitado, hemos hablado con el Maestro. Ellos no lo creyeron. Luego sucede algo. Están sentados a la mesa en un cuarto, y a través de las puertas cerradas llega el Señor resucitado. Se para en medio de ellos y Él no señala solo a Tomás, sino que mira a su alrededor. Y todos estaban a la mesa, y la Biblia dice en el versículo 14, el versículo que sigue al que habla de los otros, se apareció a los 11 mismos, estando ellos a la mesa, y Él les reprochó, y Él les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto a Él resucitado. A los 11.
Y cuando Jesús apenas terminó de reprocharles, de reprenderles, porque no habían creído el mensaje que se les dio, se voltea y mira a esos mismos 11, y en el próximo versículo, el versículo 15, les dice a ellos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oh Dios, este grupo, estos 11 que huyeron de la cruz, que no se mantuvieron firmes, que dijeron públicamente: no conozco a Jesús, que no creyeron el mensaje de los ángeles, este grupo, Jesús, algo está mal, has cometido un grave error. ¿Cómo puedes escoger estos 11 seguidores insípidos, cobardes, incrédulos, que corren, huyen, se esconden y te niegan para hacer tu obra? ¿Cómo puedes hacerlo? Si esta fuera una junta de cualquiera denominación principal, y no nombraré ninguna, puede poner el nombre que quiera, hermano. Y si estos fueran candidatos para predicadores o para púlpitos, ¿cuántos de estos cree que hubieran sido escogidos? Ni siquiera uno de ellos hubiera calificado para ser ordenado en la actualidad. Ninguno hubiera calificado. Cuando Jesús les miró, y les vio en su debilidad y en su incredulidad y su fragilidad humana, y les dio el mayor desafío, la gran comisión de ir por todo el mundo, les quiero decir algo: Jesús no miraba lo que ellos eran, Él miraba lo que Él podía hacer de ellos. Y mi hermano, mi hermana, no me importa quién esté aquí esta mañana, no me interesa para nada su pasado, no me interesa, hermano. Yo le digo aquí en esta mañana: Dios no depende de quién usted es, ni de qué es o qué piensa que posee, mi hermano, mi hermana. Eso no le importa tanto a Dios, porque no es lo que usted es ni lo que piensa que posee. Lo único que importa es lo que Dios puede hacer de usted mientras se apodera de usted. Todos estos individuos tenían sus dudas. Usted también. Todos estos individuos tenían sus temores. Usted también. Todos estos individuos tenían sus fracasos. Usted también. Pero lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos aquí es esto:
que Dios no depende de lo que somos ni lo que poseemos, sino que depende de lo que Él hace de nosotros. Le sucedió algo a estos discípulos. Fueron cambiados. Cuando vino el cambio, ya no había más temor. Cuando vino el cambio, ya no había más duda. Cuando vino el cambio, ya no había más fracaso. De esto se trata. Dios nos hizo una profecía de tres dobleces en esta escuela de ministerio. Uno, que nuestra vida jamás sería igual. Dos, que sabríamos cómo poner en práctica las obras de Dios. Eso nos trae a un muy importante punto o lugar en nuestra charla ahora sobre qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Quiero poner una frase en su espíritu. Le pido a Dios que nos ayude a tratar ahora con el tema de los ministros o los obreros cristianos. ¿A cuántos ministros tenemos aquí? A ver sus manos. Ahora esperen, no las bajen. El resto de ustedes, qué vergüenza. ¿Cómo se pueden sentar aquí por tres días escuchándome enseñarles sobre la reinterpretación de lo que es un ministro? Y luego, cuando les pregunto cuántos ministros tenemos aquí, solo los pastores y los maestros o los evangelistas o misioneros levantan la mano. ¿Qué piensan que son el resto de ustedes? ¿No ven ahora por qué no quiero que escriban? Sí. ¿Se le ha prendido el foco? Les daré una oportunidad más. ¿No ven? Si ustedes se quedan sentados ahí como un vegetal, el mundo se irá al infierno, y lo que yo quiero hacer es que ustedes salgan de la rutina y que se muevan y no se queden echados para atrás, reservados y conservadores como siempre. Quiero enviarles de vuelta a su iglesia, no como alguien que calentará la banca, así como usted lo ha hecho durante los últimos 5, 10, 15, 20 años. El hombre detrás del escritorio sagrado estará muy encantado de poder tener a 100 ministros nuevos en su iglesia trabajando a su lado. Vamos, sonríanme. Oh Dios, les diré algo, si yo fuera pastor de una iglesia, querría que toda mi iglesia estuviera llena de gente como ustedes. Gloria a Dios, gente que quisiese hacer algo para Dios. Amén. Muy bien, una oportunidad más. No ven, yo no soy Dios. Dios les da muchas oportunidades, yo les daré dos. No. Saben que no es cierto, les daría una docena. ¿A cuántos ministros tenemos aquí?
¡Vamos! ¡Dios tiene un ejército! Amen. ¡Amén! Bueno, cántenlo, ¡vamos! Amén. Vamos, muévanse. Mientras toman sus asientos, permítanme poner esta palabra en su espíritu. ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Algo les sucedió a estos discípulos. Tiene que sucedernos a nosotros. Una de las profecías que Dios nos ha dado no es solo que nuestra vida jamás será igual, sino que sabremos cómo poner en práctica las obras de Dios. Quizás una de las declaraciones más importantes que jamás podría compartirles es que el hombre no tiene nada en sí mismo excepto lo que recibe de arriba. Luchamos por el poder de Dios. Y quizás hoy día, más que en cualquier otro tiempo en la historia de la iglesia, hay una lucha en las vidas de los ministros y hay una lucha en las vidas de lo que llamamos obreros cristianos, pero usted y yo desde hoy tendremos en mente el hecho de que somos ministros de Dios. Y esa lucha es, hermano Cerulo, ¿qué es la fe? He escuchado tanto, se me ha enseñado tanto. La fe parece ser algo tan ilusorio espiritual como la recibo, cómo sé que la tengo, cómo funciona. Quiero que el Espíritu Santo, que es el único maestro aquí,
nos lleve a una nueva dimensión espiritual, un nuevo entendimiento de esta maravillosa, hermosa, sobrenatural manifestación, la fe. Hay una diferencia marcada entre el fundamento del poder de creer y el poder de la fe. Para ejercitar y para demostrar el poder de creer, usted y yo podemos hacer esto como resultado de nuestro ser natural. Puede decidir creer en su mente. Es el producto de su libre albedrío que usted posee, que Dios nos dio a usted y a mí. Es por esto que tenemos a tanta gente exitosa en el mundo que no sabe nada en cuanto a la fe, pero sabe bastante en cuanto al poder de creer. Así como el poder del pensamiento positivo. Y muchas de estas otras fuerzas naturales que tenemos dentro de nosotros, con las que podemos determinarnos para tener una actitud fuerte y buena. El hombre natural tiene esa habilidad, pero el hombre natural no tiene en sí la habilidad de ejercitar esta hermosa, majestuosa y espiritual, esta característica espiritual llamada la fe. Ahora, Dios nunca quiso que su pueblo jamás luchara por tener fe. La fe no es el producto del hombre. La fe no es el resultado del hombre natural, ni ninguna de sus habilidades en absoluto. Cuando Dios creó al hombre y le puso en el huerto, Él le dio 5 sentidos naturales. Dios le dio el sentido del tacto. Dios le dio el sentido del gusto. Esos son sentidos. Dios le dio el sentido de la vista. Le dio el sentido del oído. Y también le dio el sentido del olfato.
Por alguna razón, cuando Dios creó al hombre, estos fueron los sentidos que el hombre necesitaba para vivir. 5 sentidos naturales. Ahora estallaré solo una bomba pequeña aquí, no una grande, porque las grandes vendrán después. Solo una bomba pequeña ahora mismo. Dios nunca les dio a Adán y a Eva la característica o la cualidad o el sentido de la fe. Ellos no lo tenían. Ahora pueden quedarse con esa mirada perpleja en la cara un rato, está bien. ¿Y saben por qué Dios no les dio este sentido? Porque no lo necesitaban. ¿No ven? Dios bajaba del cielo. ¿Para qué necesitaban la fe? Adán fue creado con todo poder y todo dominio. Él hablaba, y lo que hablaba se realizaba. Tenía el control sobre los animales. Los nombró. Dios bajaba del cielo y se sentaba con él, y había una relación, y Adán y el Señor tenían comunión juntos, y Adán le adoraba a Dios, y juntos pasaban buenos tiempos. No necesitaba fe. Ahora alguien me dijo: hermano Cerulo, ¿acaso no ha leído en Romanos donde dice que a cada hombre se le ha dado una medida de fe? ¿Cuántos de ustedes han leído eso en las Escrituras? Pues vuelvan y lean el primer versículo, el segundo, el tercero y el cuarto versículo. Léanlo todo junto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y no está escrito a los incrédulos, sino a los creyentes. Os ruego por las misericordias de Dios, que hagáis ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ja, ¿qué hay de racional en cuanto a eso? El dar todo a Dios. Sin embargo, Dios dijo que es su culto racional. Y luego Dios dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí no se refiere a que Dios ande repartiendo la fe a cada persona que camina por la calle. Ya he escuchado demasiado. Ahora, predicadores, denme una sonrisa. Vamos, ya he escuchado demasiado. Esta gente anda diciendo que cuando prende un interruptor, que eso es ejercitar la fe. ¿Escucharon eso? Y cuando se sienta en esa silla, que eso es ejercitar la fe, porque cree que la silla le sostendrá. Psh. Tonterías. La fe no es una fuerza de vida natural. El hombre no nació con fe. Nació con 5 sentidos naturales: el tacto, el gusto, la vista, el oído y el olfato. Y la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahora, lo único que usted y yo tenemos que se parezca a Dios no se encuentra en nuestro aspecto exterior físico. Gracias a Dios, cuando miro a la mayoría de ustedes, me alegro que Dios no se parezca a ustedes.
Y de una cosa estoy seguro, hermano, me alegro de que no se parezca a este predicador judío. No tiene mis ojos, no tiene mi nariz, no tiene ninguno de mis rasgos físicos. Cuando la Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios, simplemente quiere decir que la imagen de Dios está en nuestro espíritu, está dentro de nosotros, no está en nuestros cuerpos físicos para nada. Ahora, ¿qué hay dentro de usted que se parece a Dios? ¿Qué hay en su espíritu que se parece a Dios? Tiene razón, así es. Cuando Dios nos creó, no nos hizo como títeres. No hay hilos conectados a Morris, ni habían hilos conectados a Adán. En otras palabras, Dios no está arriba jugando con un hilo. Levanta la mano derecha. Levanta la pierna izquierda, así como una marioneta. Ya saben, ¿cuántos han visto esas marionetas? ¿No ven? Dios no nos hizo así. Dios nos dio un libre albedrío moral. Adán lo tenía. Es lo que Adán usó para desobedecer a Dios en el huerto. Es lo que trajo el pecado y la enfermedad y la muerte a este mundo. Porque Adán tomó este libre albedrío que Dios le dio y Adán lo usó contra Dios. Le desobedeció. Ahora quiero darles otra sorpresa mientras avanzamos. ¿Están listos? ¿Pueden recibir un choquecito más grande? ¿Cuántos de ustedes saben que somos salvos por la fe? A ver sus manos. Vamos, menéenla. Bien, pues vamos a resolver esto ahora mismo. Usted dice, hermano Cerulo, ¿acaso no somos salvos por la fe? Claro que no. Pero usted dice, la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero hermano, ¿cómo puede ser salvo por medio de algo que no posee? El hombre natural no posee la cualidad de la fe. No me diga que cada pecador, borracho y homosexual, toda persona inmoral que camina por la calle tiene esta característica de la fe en su vida. La fe no es una fuerza de vida natural. La fe no es una fuerza de vida natural. La fe no es una fuerza de vida natural. Todos los que caminan por la calle tienen un libre albedrío moral. Cada uno de ellos que camina por la calle puede ejercitar los sentidos naturales de ver, gustar, oler, palpar y escuchar. No saquemos la escritura de contexto ahora. Leámosla todos juntos, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras. ¿Seguimos leyendo? No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Tendríamos a mucha gente andando por el mundo pensando que se salvaron ellos mismos. Pero Dios se encargó de eso, hermano.
porque solo nos dio la habilidad de hacer una cosa, y es esto. El Espíritu de Dios se ha estado moviendo sobre esta reunión, sobre esta lección. Ha sido como un fuego líquido caliente aquí esta mañana, pero Dios no puede quebrantarle. Dios no puede hacerle ceder, no puede hacerle rendirse. Usted tiene que hacerlo. Es por eso que le digo a la gente que anda diciendo, oh Señor, por favor, hazme humilde. Les agarro del cuello y les digo, dejen de hacer esa oración. Me miran y dicen, ¿por qué no, hermano Cerullo? Les diré por qué, porque la Biblia dice, humíllense. De ninguna forma me podrá convencer que un individuo tiene la habilidad de alcanzar hacia Dios y tocarle y comprenderle a Dios. Dios es sobrenatural. ¿Saben lo que significa la palabra Dios? La palabra Dios literalmente significa, en la traducción literal, alguien que debe ser adorado por tener una habilidad sobrenatural. Pastores, ¿saben lo que deben hacer cuando regresen a su iglesia el domingo o cuando regresen de esta reunión, esta escuela? ¿Saben lo que deben hacer? Deben colgar un cartel en la entrada de su iglesia, por encima de la entrada donde pasa la gente para entrar al auditorio. Dios es alguien que debe ser adorado por tener una habilidad sobrenatural. Si no comprendemos esto, no tenemos motivo por nuestra existencia. No somos más que otro club de leones, Kiwanis, Elks o Moose. Porque de otro modo solo estamos entrando a la iglesia y siguiendo un formalismo o un ritual. Solo tenemos otro club psicológico en función. Pero lo que nos difiere es el hecho de que el Dios que entramos a adorar detrás de esas puertas no solo es un formalismo y no solo un ritual y no es solo otra filosofía teológica, sino que nuestro Dios es sobrenatural, es alguien que reconozcamos que Él es sobrenatural. Él lo demanda. La única cosa sobre la cual tiene el control el pecador es su voluntad. Esto le escandalizará, pero si recuerda su propia experiencia, creo que comprenderá y sabrá que es cierto. Cuando usted primero entregó su corazón a Cristo, ahí en la Plaza Woodsford, en Trinidad, en el puerto de España, cuando primero entregó su vida al Señor, ¿no sabía lo que hacía? Vamos, el 90% de la gente que se salva en realidad no pueden explicarle lo que está sucediendo. Ande, recuerde su propia experiencia. Lo único que sabía era que algo se movía dentro de usted, quería dar su vida a Dios. El Espíritu de Dios puso convicción en su vida o algo y usted dijo, oh Dios, me rindo a ti, te doy mi vida. Usted fue al altar o alguien le testificó, usted no sabía, no comprendía de qué se trataba. Pero hermano, cuando se levantó, sabía que algo le había sucedido. ¡Vamos! Sabía que algo le había sucedido.
Su vida había cambiado. ¿Qué tenía la habilidad de hacer? Usted solamente podía rendirse. Eso es todo. ¿Por qué? Porque Dios no puede forzarle. Dios no puede agarrarle del cuello y no puede arrastrarle al altar. Puede mandar su espíritu sobre usted para hablarle, pero no puede forzarle, no puede pasar por alto su voluntad. ¿Y sabe lo que es básicamente la salvación? Le diré lo que es la salvación. La salvación es esto. En el huerto del Edén, el hombre usó su voluntad en desobediencia contra Dios. En la salvación, el hombre toma su voluntad que está en desobediencia directa contra Dios, porque está bajo la maldición del pecado. El hombre toma esa voluntad y él la entrega de vuelta a Dios. Amén. Amén. Y ya no soy yo quien vive, pero Cristo que dejamos entrar para venir y vivir su vida y su voluntad y sus obras en nosotros. Todavía no han escuchado nada. Les dejaré colgando. Ya no lucharán más por obtener fe. Cuando viene a la cruz y rinde su voluntad a Dios, por gracia es salvo por la fe. Y esto no de usted. Cuando viene al pie de la cruz y rinde su voluntad y su vida a Jesucristo, en ese momento, hermano, aquí arriba algo sucede. Dios le imparte y le impregna en su ser que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. El hombre no tiene nada en sí mismo, excepto lo que él recibe de arriba. En ese momento, hermano, Dios le impregna a usted. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿De quién es la fe? ¿De quién? ¿De quién? Voy a resistir la tentación. No, la resistiré. Pero resistiré la tentación. Aleluya. Me dice qué tentación, la tentación de llevarle más profundo en esta palabra y edificarla sobre lo demás. La resistiré esta mañana. Seguiremos aquí mañana por la mañana. We'll be right back.
Dios nos ha estado enseñando que en nuestras manos se encuentra el futuro éxito de la obra de Dios. Digo en nuestras manos porque Dios nos hizo a usted y a mí una promesa de 3 dobleces. Por cierto, fue una profecía que Dios nos dio aquí en la primera sesión de la escuela, la apertura de la escuela de ministerio. Nos dijo 3 cosas a nosotros y yo espero que tengan la sensibilidad espiritual suficiente para ver que estas 3 cosas se están realizando. Primero, Dios dijo que nuestras vidas nunca jamás iban a ser igual. ¿Cuántos han estado sintiendo esa obra del Espíritu Santo moviéndose en su vida? Saben que su vida jamás será igual. Amén. Segundo, Él nos dijo que sabríamos cómo, antes de concluir esta escuela, sabríamos cómo poner en práctica las obras de Dios. Y el futuro éxito del reino de Dios y la obra de nuestro Señor no depende de los grandes predicadores, ni tampoco depende de la estructura convencional de la iglesia tal como la conocemos. Ahora, quizás usted no comprenda lo que Dios dice y lo que quiere decir cuando dice lo que acaba de decirnos. Pero la verdadera prueba de todo profeta de Dios es esto: que lo que él habla se tiene que cumplir. Cuando Dios dio gran parte de su palabra y sus promesas, la gente no comprendía, y cuando Dios trató de dirigir a gran parte de su pueblo en sus pisadas y en su voluntad y en sus sendas, al comienzo era muy difícil comprender o entender o de ver lo que Dios quería decir. Pero es cuando usted obedece fielmente lo que Dios dice que su plan entra a una perspectiva perfecta y mira en retrospectiva y dice: oh Señor, ahora entiendo de qué estabas hablando. Y Dios nos hizo otra profecía, una profecía de 3 dobleces. Y la tercera profecía fue esto: que Dios nos daría en nuestra vida una manifestación que fuera una experiencia. No solo estaremos llenos y no solo estaremos llenos de conocimiento y con las escrituras y con doctrinas o con teología, sino que Dios está tomando las palabras que se están hablando aquí y las está haciendo una parte tan íntima de nuestra vida que de día en día y de paso en paso podemos literalmente sentir esta experiencia en nosotros, y sabemos que no lo estamos recibiendo acá arriba, sino que lo recibimos aquí y podemos hacer algo al respecto. Ayer descubrimos algunas cosas muy importantes. Descubrimos que la iglesia
de Cristo Jesús, no un hombre, no un ministerio y no un don, sino la iglesia de Jesucristo es el punto central a través del cual el Espíritu Santo y Dios harán su obra. Que no tenemos que preocuparnos sobre si tenemos el don de la sanidad o de si tenemos el don de lenguas o de si tenemos el don de la profecía. Lo único que tenemos que hacer es reunir a dos o tres personas en el nombre del Señor, y el Señor está en medio de ellos. Y cuando el Señor está en nuestro medio, puede suceder cualquier cosa. Todos los dones están ahí porque Dios designó que la iglesia, designó que la iglesia fuera el centro de sanidad de nuestro Señor y el centro a través del cual fluyera todo su poder y su gloria y su ministerio. Ahora, esto debe darle esperanza, porque quizás nunca haya sido usado en los dones del Espíritu Santo en su vida, pero si está congregado en el nombre del Señor, Dios puede levantarle y usted puede ir e imponer las manos en los enfermos, hermano, y sanarles. Amén. Ahora, hemos estado estableciendo, y no nosotros, sino el Espíritu Santo, ha estado estableciendo un muy importante orden de prioridades. Porque si vamos a contestar la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tendremos que saber cuáles son esas obras de Dios. Y descubrimos esto ayer, lo importante que era de que Jesús se había probado. Jesús, ay Señor. ¿No ven los judíos? ¿Se acuerdan que dijimos la primera noche que Dios nos levantó a los judíos con un propósito? ¿Cuántos recuerdan eso? Vamos, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Y usted? ¿Con qué propósito levantó Dios a los judíos? Además de para traer a Cristo al mundo y usarles como el vehículo por medio del cual vendría el Mesías. Alguien dígalo. Así es, para mostrarle al mundo que solo hay un Dios y que no era un Dios de barro, madera o paja. No era una imagen esculpida, no era como el Dios de los paganos que se cortaban y no recibían respuesta a sus oraciones, pero Dios levantó a los judíos como su pueblo para mostrar a todo el mundo que Él es el Dios verdadero, el Dios viviente y el único Dios, y que no hay otro Dios más que Él, y su nombre es Jehová. Y Dios también tiene un pueblo ahora. Ja, oh, gloria a Dios. Él tiene un pueblo ahora, y no es solo los judíos, ellos son el pueblo escogido de Dios, y Dios realizará su plan a través de ellos. Pero ahora, el que es judío no es uno porque su nombre sea Abraham o Isaac o Rosenbloth, tal como fue el apellido de mi madre. Así es, ese fue su nombre. Una judía ortodoxa rusa, ella se apellidaba Rosenbloth. Pero el que es judío ahora no es judío, hermano. El que lo es exteriormente o debido a su patrimonio o a su linaje, pero el que es judío ahora es judío porque su corazón ha sido circuncidado por la sangre preciosa de Jesucristo. Y Dios levantó a la iglesia
que es su Israel espiritual, por decirlo así. No quiero enrollarme con la doctrina teológica, porque ¿cuántos saben que no vinimos aquí para enrollarnos en la doctrina? Pero Dios nos levantó ahora como su pueblo con un propósito divino, para mostrarle al mundo que Jesucristo, el Hijo de Jehová, que vino a este mundo con un propósito, que vivió y murió, no está muerto. La tumba no pudo detenerle, las cadenas no podían atarle, las barras no podían aprisionarle, hermano, pero resucitó de la tumba, dobló las barras, abrió las puertas de la prisión. El Espíritu del Señor Dios estaba sobre él. Ahora, el mundo está esperando para ver a este Cristo resucitado. No lo sabrán a través de los tradicionalistas. No lo sabrán a través de los conservadores. No lo sabrán a través de los modernistas. Solamente lo sabrán cuando Dios levante un pueblo y ponga en sus manos la habilidad de poner en práctica las obras de Dios para mostrarle al mundo que Jesús es quien se dice ser. Y es así como el Hijo de Dios manifestó su prueba de que Él vino de Dios. Dijo: no hago nada por mí mismo. Él dijo: lo único que yo hago es aquello que veo hacer al Padre, porque el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, hago esto. Y esto demuestra que yo no vine de mí mismo, sino vine de mi Padre. Un milagro y 5,000 almas aceptan a Cristo. Aprendimos algo muy importante ayer. Aprendimos que no es lo que somos. Hermano, si mira en el espejo, se dará la vuelta y dirá: oh Señor. Todos saldrían diciendo: ¿cómo esperas usarme a mí, Señor? ¿Recuerdan lo que les dije? Me gustaría que cada predicador que está mirando este programa de televisión, esta escuela de ministerio, escuche lo que digo ahora. Es fácil, y lo descubrirán esta mañana, y lo descubriremos en nuestro avance esta mañana. Es fácil predicar. Es fácil predicar, pero es mucho más difícil producir lo que predica. Es fácil predicar sobre el amor. Luego baja de la plataforma y demuestra todo menos el amor. No tienen que decir amén, pueden decir ay, pero es lo que sucede. Tenemos todo un clero de predicadores que no practican lo que predican y viven dos vidas, una detrás de esto y otra al bajar del púlpito. Y esto tendrá que parar. Porque el mundo nunca será alcanzado hasta que vea a gente que realmente practique lo que predica. Ahora, no digo esto para lastimar a nadie, pero digo esto porque ha llegado el tiempo. Tenemos que quitarnos la máscara. Es por esto que algunas veces mis maestros, no los que tengo ahora, pero algunos de mis maestros en la escuela se enojaban conmigo porque les decía, ya saben, no quiero que vengan para predicar sobre la vida cristiana triunfante, ni sobre la vida de Cristo, ni sobre estas hermosas cosas de Dios, para luego bajar de la plataforma y portarse
como si todavía es un bebé y necesita el biberón de leche en su boca. Vamos, hermano, cuando yo predico aquí, cuando me bajo, le tengo nuevas, hermano. No quiero estar tan enaltecido, tan lleno con toda esta doctrina que solo hinche nuestra cabeza, hermano, y sentimos escalofríos y toda esta gloria. Quiero que sepan algo, que esta cosa es tan real que cuando nos bajamos de aquí arriba y bajamos al suelo, mi hijo David dice algo que me gusta mucho. Dice: papá, tenemos que producirlo donde la llanta toca el camino. Hermano, y cuando bajamos a donde la llanta toca el camino, tenemos que poder tener una relación en que sabemos, que sabemos, que sabemos, que sabemos que es real, hermano, y no una máscara. Vamos, no es una máscara, es real. Es real. Ahora, abrimos una puerta ayer por la mañana. Comenzamos a pasar por ella. No es lo que somos, sino lo que Dios puede hacer de nosotros. Y todas estas cosas que tienen que ser una parte de la manifestación de nuestro ser. En esta escuela en particular, solo podemos tratar con una de ellas. Me gustaría poder tratar con muchas, pero el tiempo no lo permite. Quizás no lo sepan, pero tengo un pequeño reloj aquí arriba. ¿Lo ven? Y me ponen este reloj aquí, ¿no ven? Pues no está aquí para marcar la hora, está aquí para decirme, ya saben, cuándo parar. Lo más curioso de este reloj es que todavía no ha marcado bien el tiempo. Pero estamos entrando por una puerta. Comenzamos a hablar sobre la fe ayer, que sin ningún lugar a duda es una de las cosas más difíciles de entender, de poder comprender, de hacer que no tenga más ambigüedad, de hacer que no parezca líquido, para que no sea solo el entendimiento de algo ilusorio, sino el entendimiento de algo sólido, seguro, para que podamos decir que, pues es, ya saben, a veces leo el periódico, aunque quizás sería mejor no leerlo. Cuando llego a reuniones como esta, yo a veces paso toda una semana sin leer el periódico o ver las noticias en la televisión. A veces lo hago o me obligo a hacerlo solo para ponerme al día con lo que sucede. Yo no sé por qué lo hago. Supongo que me siento obligado a saber lo que sucede. Pero las más de las veces, después que escuchamos las noticias o después que leemos el periódico, estamos más confundidos de lo que estábamos antes. A veces entro a alguno de estos países del tercer mundo donde no puedo recibir las noticias, donde los periódicos no significan nada. Y qué bendición y qué alivio es. ¿Han escuchado hablar de los economistas?
¿Cuántos han escuchado hablar de lo que es un economista? ¿Saben? Nuestro presidente tiene economistas, tiene muchos de ellos a su alrededor. Y un economista es un hombre que puede hablar por los dos lados de la boca a la misma vez. Claro, esto es lo que le dicen sobre la economía. Dicen, pues si sucede tal cosa, pronosticamos que ocurrirá esto. Pero si tal cosa no sucede y luego sucede aquello, entonces ocurrirá lo otro. Así que como ven, se cubren por los dos lados. Nadie dice exactamente lo que va a suceder. Usted pregunta, ¿por qué, hermano Cerullo? Porque ellos no saben. Es como los doctores médicos. Los doctores tratan de hacer lo mejor que pueden. Pero ¿cuántos saben que aún lo mejor que pueden hacer es limitado? Ahora, no sé de ustedes, pero a mí me gusta asirme de algo que es tan sólido y tan positivo que yo sepa, que yo sé, que yo sé, que yo sé, que yo no me preocupo de si o y pero o quizá, pero gloria a Dios, esos pies están tan firmes que yo sé, que yo sé, que yo sé, que yo sé, que yo sé. Déjenme darles un pequeño ejemplo. Desde hace ya años, la profesión médica ha dicho de la diabetes que si come azúcar con la o al tener la diabetes, que es muy dañino. Y por lo tanto, por muchos años la gente ha dejado de comer toda clase de dulces y caramelos y helado y pasteles y... Claro, esas cosas no son saludables. Luego, hace unas semanas o algunos meses, salieron con una declaración de que después de todos estos años, quizás estén equivocados. Me sorprende de que no hayan habido 1,000,000 de demandas de toda esta gente que sacrificaron los pasteles, el helado y las tortas. Dijeron, ahora no creemos que si toman azúcar, por lo menos en cantidades pequeñas, no creemos que eso sea dañino y en realidad no afecta a la diabetes. ¿Se imaginan después de todos estos años? Ahora hay un lugar firme de entendimiento al cual podemos llegar y en el cual no podemos ser sacudidos. Saben, es una cosa extraña. De pronto llega un predicador que predica en esta dirección y de repente un montón de personas se extravían por acá. Y luego llega otro y predica así y todos o mucha gente se extravía por acá. Y miro para atrás y veo lo que sucede y digo, Señor, ¿qué pasó con el tiempo en que la gente tenía los pies plantados tan firmemente que sabía? Y si llegaba esta doctrina, no les movía, y si venía aquella doctrina, no les movía, pero ellos sabían en qué dirección iban siempre y ellos seguían un curso fijo. Nada les podía mover. Ahora, nadie sabe todas las respuestas. Pero hay algunas cosas que podemos saber con una certeza total. Y hay una cosa que sé. Yo sé que Dios no es el autor de la confusión. Así que si está confundido, es mejor que descubra de dónde es que viene esa confusión. No creo que me oyeron. Creo que eso pasó por encima de sus cabezas. Creo que cayó allá en Nueva York o por ahí. Ahora, Señor, quita las cataratas espirituales de nuestros ojos y ayúdanos a comprender como nunca antes. Dios creó al hombre en su propia imagen.
La imagen de Dios en el hombre es la habilidad que Dios le dio al hombre de reinar y de dominar y de tener autoridad sobre su propia voluntad. El hombre la usó en desobediencia directa contra Dios, y como resultado del pecado o la desobediencia, el pecado entró al mundo y la enfermedad entró al mundo y la muerte entró al mundo. Y Dios nunca quiso que el hombre conociera el pecado. No le creó para ser pecaminoso. Nunca quiso que el hombre se enfermara. Él nunca quiso que perdiéramos el cabello, que nuestros ojos se debilitaran y tuviéramos que tener 4 ojos. Nunca quiso que nuestros oídos se pusieran sordos y tuviéramos que usar audífonos o muletas o aparatos ortopédicos. Esa no fue la voluntad de Dios, ni tampoco es la voluntad de Dios hoy día. Y cuando Dios creó al hombre, Él le dio, y solamente usamos esta palabra natural debido a lo que le sucedió al hombre en el huerto del Edén. Pero el hombre era un ser espiritual, y como resultado de este pecado y de esta maldad, el hombre heredó una naturaleza pecaminosa y degenerada. Por esto la Biblia dice: el hombre es pecador, primero, no por elección, sino por nacimiento. Porque cada persona que ha nacido en el mundo desde el tiempo de Adán y Eva y desde su acto de desobediencia ha nacido y ha sido formada en iniquidad. Eso fue la maldición que Dios puso sobre el mundo debido a la desobediencia del hombre. Y Dios le dio al hombre al principio, cuando le creó, 5 sentidos. Palpamos, gustamos, vemos, escuchamos y olemos. En ninguna parte descubrimos que la manifestación de la fe haya sido una característica innata que moraba en el hombre. En ningún lado. Es simple, porque el hombre no necesitaba la fe para creer. El hombre caminaba con Dios, el hombre hablaba con Dios, el hombre tuvo comunión con Dios, hasta que fue rota esta comunión y esta relación, y él fue separado totalmente de esta comunión y este compañerismo y esta relación con Dios. Ahora, Dios es un ser sobrenatural, como nosotros descubrimos ayer. Esta palabra significa, la palabra Dios significa alguien que debe ser adorado por tener una habilidad sobrenatural. Y la palabra sobrenatural simplemente significa aquello que trasciende la ley y el poder de la naturaleza. Ahora, miren esto. Miren esto, miren otra vez, una vez más. ¿Qué es eso, hermano Cerulo? Es la ley de la naturaleza. Se llama la gravedad. No puede romper esa ley. Si la rompe, paga el precio. Si yo saltara de esta plataforma, ¿cuántos saben que no solo seguiría caminando por el aire? ¿Cuántos saben que si salto de esta plataforma voy a caer en el suelo? Entre más alto esté, mayor será el riesgo de que me rompa el cuello.
Solo hay un poder que puede desafiar esa ley. Y es un poder sobrenatural. Si camino aquí y comenzara a caminar por el aire, ¿cuántos saben que tendría que demostrar una habilidad sobrenatural? Ahora, el único poder que puede hacer eso es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Es por eso que usted y yo podemos orar aquí y Dios puede contestar la oración ahí en su hogar. Aun cuando hemos venido de 50 estados y 15 países diferentes, Dios puede contestar la oración. Si nos detuviéramos a orar aquí y usted tuviera una necesidad de Nueva Jersey o Nueva York o África o en las islas del mar, hermano, o cualquier otra parte del mundo, Dios puede contestar la oración allá. ¿Por qué? Porque Él es sobrenatural y está presente en todas partes. Oh, vamos, denle una ofrenda de aplauso. Vamos. Ahora, si la relación entre el hombre y Dios fue quebrantada y Dios es sobrenatural, ahora el hombre no tiene ningún sentido para alcanzar a Dios o tener comunión con Él. ¿Por qué, hermano Cerulo? Porque Dios es sobrenatural. Él es ilimitado y los sentidos del gusto, del olfato, del tacto, la vista y el oído, cada uno de estos sentidos es limitado. No ve, solo puede ver hasta cierta distancia. Hermano, después de cierta distancia ya no puede ver más. Y algunos de ustedes no pueden ver muy bien aún de cerca. ¿Cuántos saben que es lo mismo con oír? ¿Cuántos saben que no tenemos la habilidad de pararnos aquí y escuchar lo que está sucediendo a 3 cuadras de aquí? Vamos, estos sentidos son limitados. ¿Cuántos saben que mi sentido del tacto es limitado? Solo puedo extender mi mano y palpar hasta cierta distancia. Hermano, una vez que llegue allá y pase de ahí, a no ser que me siga moviendo, no puedo extenderme y tocar más. El tacto, la vista, el gusto. Hermano, yo no puedo probar. Si usted tiene un plato de helado allá con usted, puedo mirarlo, hermano, pero no lo puedo probar hasta acercarlo a mi boca y ponerlo en mi boca para saborearlo con mis papilas gustativas. ¿No ven? No lo puedo probar desde aquí si está allá. Ya me gustaría, nunca engordaría. Gloria a Dios. Yo siempre estaría flaco porque mi debilidad es el helado. El tacto, el gusto, la vista, el olfato, lo mismo aquí. Todos son sentidos limitados, pero Dios no tiene límites. Ahora, después que nacemos de nuevo y entramos a una relación con Dios, ya no usamos más estos sentidos naturales para tener comunión, para caminar con Dios. Se nos ha dado un sentido nuevo que toma estos sentidos y los limita solo a la esfera natural. Pero recuerden que dijimos que el hombre vive en 2 mundos, vive en un mundo natural y vive en un mundo espiritual. Seguimos usando estos sentidos en el mundo natural, pero no los seguimos usando en el mundo espiritual. Y esto es lo que vamos a ver dentro de unos minutos cuando decimos la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerden que el hombre tiene 2 juegos de oídos.
Y cuando la Escritura habla de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no se refiere a oír con estos oídos naturales a través de los cuales las palabras entran a su mente. Se refiere al que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu de Dios dice, que va más allá de sus oídos naturales hasta su espíritu, hasta su espíritu, hasta sus oídos espirituales, donde tiene una relación en la manifestación sobrenatural de una vida sobrenatural con un Dios sobrenatural. Oh, vamos, levanten sus manos y alaben a Dios. Es por eso que es tan importante que comprendamos Efesios 2, 8 y 9, cuando nacemos de nuevo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios le da un sexto sentido. ¿Por qué? Porque ahora ha nacido de nuevo. ¿No saben lo que dijo Pablo? Dijo, la vida que ahora vivo, dijo, ya no la vivo según la carne. La Biblia dice que la mente carnal está en enemistad contra Dios y no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y mientras que siga en el mundo natural y actúe con los sentidos naturales, usted no podrá comprender las cosas de Dios. Es imposible. Pablo dijo que la vida que ahora vivo, no la vivo según la vista, no la vivo según lo que oigo, no la vivo según lo que toco o pruebo o veo o huelo. Dijo, la vivo según la fe del Hijo de Dios. Ahora, por demasiado tiempo, la mayoría de sus experiencias han ido así. Es como su vida espiritual. No miren al hermano Celulo con esa mirada. Un día tienen la victoria, el siguiente se están arrastrando por el suelo. Viene alguien y le pregunta, oh, ¿qué es lo que sucede, hermana? Bla, 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 bla. Hermano, le tengo nuevas. Es tiempo de que Dios tenga un pueblo. ¿Me escuchan? Es... ¡Ay, Señor! ¿No ven? Cuando la manifestación del fruto del Espíritu está en su vida, no dejen que nadie les engañe. No tienen que vacilar. Cuando pueden ser afectados por sus circunstancias, algo está mal. ¿Qué está mal, hermano Cerulo? Algo está mal con su experiencia. Pero gloria a Dios, quiero que sepan algo. Si la experiencia que he tenido con Dios está bien, y si la experiencia que reciben aquí en esta escuela de ministerio está bien, le tengo nuevas, hermano. Puede enfrentar cualquier cosa, puede enfrentar la crítica, puede enfrentar el ridículo, puede enfrentar males entendidos, puede enfrentar cualquier cosa, hermano, pero usted nunca podrá negar su experiencia. ¿De qué cree que Pablo estaba hablando? Hermano, cuando él fue golpeado y cuando fue naufragiado y cuando fue apedreado y cuando tuvo hambre, le escuchó quejándose y llorequeándole a Dios. Oh Dios, mira todas esas cosas que dejé para ti y ahora tengo tanta hambre. Le puede ver, hermano, cuando le tiraron en la prisión, le puede ver ahí en el piso frío y húmedo de esa prisión,
clamando, oh Dios, ¿por qué estoy aquí? Si me amas, ¿qué ha sucedido? ¿En qué te he fallado? Usted dice, ¿por qué no, hermano Cerulo? Le diré por qué no. Porque él había tenido una experiencia, hermano, a solas en el desierto. Él conocía la gloria de Dios, hermano. Y si tuviera que ser naufragiado, y si tuviera que estar desnudo, y si tuviera que ser pobre, y si tuviera que perder todas las cosas, no le importaba, hermano. Él proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Vamos! Dios busca soldados, no bebés. No es malo ser bebé, pero solo no permanezca así. Cuando usted llegó al pie de la cruz, había tantas cosas que usted no tenía. No tenía amor, no tenía gozo, no tenía paz. No les hablaré sobre esto porque el doctor Trunin está enseñando esto en la vida de Cristo. Pero ahora tiene amor, ahora tiene gozo, ahora tiene paz. ¿De dónde lo consiguió? Mentira. Hizo como lo que algunos están predicando y enseñando. Fue a las Escrituras, memorizó todos los versículos sobre el amor y luego dijo, pues Señor, he sido la peor persona del mundo. Me es difícil amar a la gente, pero ahora les amo, les amo, les amo. ¿Qué? Tengo paz, tengo paz, tengo paz. Muy bien, ¿qué es lo que dijimos ayer? El hombre no tiene nada, repítanlo. En sí mismo, excepto lo que recibe de lo alto. Amén. ¿Sabe por qué su amor no será afectado, hermano? Por las circunstancias, porque no es su amor, es de él. ¿Sabe por qué su gozo no será afectado? Por si las cosas van bien o mal, o si tiene problemas o malos entendidos, o circunstancias en su familia que no comprende, hermano, nunca le hundirán. ¿Sabe por qué? Porque es su gozo. ¿Y sabe por qué esta paz dura para siempre y para siempre y para siempre y para siempre? Porque no es nuestra paz, es su paz, hermano. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Oh, aleluya! Mi paz os dejo a vosotros. El hombre no tiene nada. Estamos en bancarrota antes de ir a la cruz. Pero hermano, una vez que llegamos a la cruz, gloria a Dios, nuestra chequera está llena. ¡Vamos! Nuestra chequera está llena. Y no solo me refiero a los dólares. Tenemos a demasiada gente que solo se preocupa de pasearse en un Cadillac nuevo. No es malo eso. Tenga 16 si quiere. Pero yo me refiero a no poner la mira en las cosas de la tierra, sino me refiero a poner la mira en las cosas que están arriba. ¡Oh, vamos! ¡Vamos, arriba! Ahora, es por esto que estas cosas no fallan. Por esto son estables, hermano. ¡Oh, gloria a Dios! El gozo no sube un día para bajar el próximo y los sentimientos no se posan en los hombros y las manos y... Todas estas cosas permanecen firmes y seguras. Por eso Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. Dijo, en todo somos más que vencedores. Soy más que vencedor.
Puedo conquistar cualquier circunstancia, puedo conquistar cualquier malentendido, pues casi todas las personas a las que Pablo predicó se volvieron contra él. No creo que me oyeron. Ustedes sin duda no estarán en tan mal estado. Casi toda la iglesia y casi todos a los que ministró tuvieron malos entendidos con él, no le comprendían. Pero hermano, eso no impidió que él les amara a ellos. No, él todavía les amaba, hermano. ¿Por qué? Porque no era su amor que estaba actuando dentro de él, era el amor de Dios todopoderoso, hermano, y transciende todo malentendido y perdona cuando su capacidad humana no puede levantarse para enfrentar el desafío. Dios le da una unción con la que puede perdonar, hermano, la peor cosa que jamás le hayan hecho. Ahora, si no puede crear y no puede fabricar por el ascenso mental o por la memorización, amor, gozo, paz, ¿qué son estas cosas? Son el fruto del Espíritu, son los dones que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. No podemos fabricarlos. Anden, traten de ser amorosos. ¿Eh? Quisiera tener una grabadora secreta después de que terminase una reunión o mientras que la gente espera en la línea de inscripción. O cuando no reciben algo por lo cual piensa que pagaron. No hablo del mundo, hablo de nosotros. Quisiera tener una grabadora secreta. Ahora, estas cosas no fallan. Permítanme hacerle una pregunta. Si no podemos crear el amor, el gozo y la paz, entonces díganme, ¿qué nos hace pensar que todo el estudio en el mundo y todo el esfuerzo que pueda hacer el hombre vaya a producir? Quizás la característica más grande y la necesidad más importante en nuestra relación entre nosotros y Dios. ¿Qué nos hace pensar que podemos producir esta característica de la fe? Póngalo en su espíritu. La fe no es una fuerza de vida natural. No. La fe es como el amor. Lo que sí tenemos como una fuerza de vida natural es el poder para creer con nuestra voluntad, lo cual es muy diferente a la fe. Podemos determinar con nuestra mente, determinar con nuestro espíritu, determinar con nuestra voluntad ser una persona positiva, pero no hablo de eso. Yo hablo de una relación con el Dios sobrenatural que nos abre la arena del cielo de Dios a nosotros y nos da la habilidad de ser partícipes con Jesucristo como herederos con Él y caminar en lugares celestes. ¿Dónde, hermano, nos hemos separado de lo natural? Dejamos el mundo natural detrás de nosotros. Y estamos ahí arriba, hermano, caminando con Cristo en nuestra herencia. Hemos sido hechos hijos de Dios, aleluya. Y somos hechos coherederos en Cristo Jesús. ¿De qué?
de toda la gloria que hay en los cielos y todo lo que Dios ha preparado, hermano, desde el principio para la manifestación de su iglesia, y ahora Él lo ha puesto al acceso de nosotros. No hay nada que Dios esconderá de nosotros. Son riquezas que Él guardó ocultas como un secreto hasta que llegara la plenitud del tiempo. Y llegó la plenitud del tiempo cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, fue manifestado en la carne, en este mundo. En ese momento, hermano, Dios nos dio a usted y a mí la habilidad de comenzar a caminar en lugares celestes para participar de la herencia celestial y ya no ser limitados por lo natural. Hermano, le tengo nuevas. ¡Gloria a Dios! Si se sintieran como yo, quizás tratarían de caminar por ahí. ¡Oh, gloria a Dios! Vamos, ¿lo entienden? La fe es el regalo de Dios a su nueva creación. ¿Lo pueden ver? Vamos, se le está prendiendo el foco. ¿Por qué? Porque si somos criaturas nuevas y ya no somos carnales. Ukabasanda salabakatikia. Si somos criaturas nuevas y tenemos una naturaleza nueva, debemos tener un nuevo sentido. Y les diré algo, le daremos un golpe a Satanás donde más le duele. Díganselo a Satanás, quédate de tu lado de la línea. Vayan, díganselo otra vez. No se atrevan a decir o preguntarse si la fe funciona. Me dice, ¿por qué no, hermano Cerulo? Porque yo les diré algo inequívocamente y le rendiré cuentas a nuestro Señor uno de estos días. La fe nunca falla. No existe tal cosa como la fe débil. No existe tal cosa como la fe imperfecta. La fe nunca, 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 y no existe tal cosa como la fe real y la fe falsa. Hermano, si tiene fe, eso es real, eso es. No existe tal cosa como la fe falsa. Vamos, díganle que se ponga de su lado de la línea. Vamos. Otra vez. Y no se olviden lo que les está sucediendo. Dios les ha dado un avance espiritual. ¿Saben qué es? Les ha dado un adelanto repentino de conocimiento nuevo por la revelación en el mundo espiritual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarles más allá de la línea de defensa. ¿Quién está al otro lado de esa línea? ¡El diablo! ¡Están penetrando su línea! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Están penetrando su línea! ¡Están penetrando su línea!